noticias a todo vapor. A continuación les presentaremos un compendio con las mejores informaciones nacionales, internacionales y mucho más. Veamos los titulares. El gobierno entrega en el Ceibo las primeras 5 escuelas de un total de 23 centros educativos que construye el Estado en esa provincia. Y la Dirección General de Aduanas insiste en que a partir del próximo viernes las compras por Internet menores de $200 deben pagar impuestos. El Ministerio de Salud Pública adoptó este jueves medidas preventivas para evitar la entrada al país del virus ébola. Se ha estado monitoreando constantemente a los pasajeros que vienen de Estados Unidos y de África a fin de evitar el paso a personas con esta enfermedad. Legisladores de varias organizaciones políticas calificaron este jueves como contradictorio el más reciente comunicado de la Dirección de Aduanas de cobrar impuestos a las compras por Internet. Senadores y diputados aseguran que no hay forma de aplicar un impuesto que no haya sido aprobado por el Congreso Nacional. A continuación veamos el pronóstico del tiempo con nuestra compañera Maylí Gómez. Gracias, Elizabeth. Y en el clima de hoy tenemos un día parcialmente nublado, con máximas de 31 grados Celsius y mínimas de 24 grados Celsius. Ya para el fin de semana tendremos lluvias torrenciales que estarán acompañadas de tormentas eléctricas y estarán en todo el territorio del país. Les recomendamos mantener la calma. Ahora vamos a las internacionales con mi compañera Elizabeth Alcántara. Y en el plano internacional, Australia celebró este pasado miércoles una ceremonia oficial de recuerdo a las 298 personas del avión del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, abatido el mes pasado en el este de Ucrania. Familiares y amigos de las víctimas participaron junto a las autoridades del país y los embajadores de Holanda y Malasia en una ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de Saint Patrick en Belmore. Pasamos al plano de las económicas con nuestra compañera Cintia Vargas. Gracias, Elizabeth. Y en las económicas nacionales tenemos que... Conaleche capacita ganaderos para mejorar calidad de leche en Región Sur. El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, la Federación de Ganaderos del Sur y el Consejo Norteamericano de Exportación de Soya celebran hoy un seminario internacional para mejorar la calidad de la leche producida en la región sur del país. Y hasta aquí las económicas. Continuamos con más de Noticias al Vapor. Hola, ¿qué tal amigos de A Todo Vapor? Hoy 5 de agosto, Turipeando RDD les trae un reportaje súper especial y es que me encuentro en la zona colonial a propósito de que hoy se celebran los 18 años de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Fundado oficialmente el 5 de agosto de 1496 por Bartolomé Colón y con más de 500 años de historia, la ciudad de Santo Domingo, Puerta de las Américas, se ha posicionado como el destino turístico número uno de la región. Y es que dentro de este torrente cultural surge la ciudad colonial, primera ciudad fundada en el continente americano que con su encanto y su historia atrae personas de todo el mundo. Calle Las Damas fue la primera calle construida en el continente americano y en la ciudad de Santo Domingo. Construida durante el gobierno de Nicolás de Obando, tiene entre sus atractivos la Fortaleza de Ozama, uno de los monumentos más importantes de nuestro país. Otros atractivos son la Puerta del Conde, el Museo de las Casas Reales, entre muchos otros que forman parte de un conjunto con más de 300 lugares de carácter histórico y cultural que se encuentran en la ciudad primada de América. Definitivamente Santo Domingo lo tiene todo. Vengan y disfruten con su familia, conozcan su país, sientan el orgullo de ser dominicanos. Síganos en las redes sociales, en Twitter, @turiteando_rd y Facebook turitea/rd. Recuerden que en la República Dominicana se turitea. Bueno amigos, ahí lo tuvieron nuestro último programa Turiteando en RD, una edición especial a propósito de que se estuvo celebrando el 518 aniversario de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Bueno amigos, en el día de ayer se estuvo celebrando una rueda de prensa donde los organizadores del Festival Presidente
dieron información sobre los artistas que vendrán, cuál es la cartelera aquí, entre otros aspectos. Y en la tarde de hoy me encuentra a Mauri Cleven, gracias por acompañarnos, uno de los productores de este evento que todo el mundo está esperando. A ver, cuéntanos qué tal, qué propuesta nueva trae la Cervecería Nacional para esta edición. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a tu... No, el honor es de nosotros. A tu importante programa. Bueno, la cervecería de este año trae variedad. Date cuenta que abandonamos ya lo que es Festival Presidente de Música Latina. Sí. Ya eso es el mundo, para acaparar el mundo. Trae nuevos ritmos a la juventud, principalmente. Bachata. Sí, incluso está la participación de un DJ muy reconocido. DJ Tiesto. Exactamente, o sea, ya ahora va a variar el tipo de música que va a incluirse en el festival. Bueno, otra cosa es, desde hace unas semanas en las redes sociales está todo el mundo hablando de que si viene Bruno Mars, que si no viene, la gente está loca con ese tema. Entonces ya ayer se confirmó. ¿Qué tal? ¿Fue un poco difícil conseguir que este artista entrara a esta agenda? Automáticamente contactamos a Bruno Mars, dijo que sí, República Dominicana, para llevar su música. Eso está muy ahora bien. Mismo es el artista de pop más versátil que tiene el realmente mundo. Entonces traerlo aquí a República Dominicana va a ser un acontecimiento, sería la principal estrella de este evento. Sí. Bueno, ahí lo escucharon, así que toda la población dominicana, atento, compren sus boletas con tiempo para que no se queden, que este festival hay que gozárselo. Gracias por acompañarnos, un placer. Sabes que la puerta de este programa está abierta para ti siempre. Gracias, estamos a la orden. Muchísimas gracias a nuestra mujer de Tuiteando en RD que siempre nos trae sorpresas. Gracias, Pamela Rojas. Me encuentro acá con el hombre de las deportivas, Yaquil Pérez. ¿Cómo estás? Hola, Elizabeth, ¿todo bien? Y cuéntanos, ¿qué nos quieres? Esta semana los deportes estuvieron candentes. De inmediato vamos a pasar a las nacionales. Vamos. El dominicano Johnny Cueto logró su victoria 13 de la temporada y la número 5 en forma consecutiva al lanzar su cuarto juego completo de la campaña, donde permitió dos carreras y ponchó a 6 bateadores en el triunfo de Cincinnati 9-2 sobre los Indios de Cleveland. En otro juego, el dominicano Carlos Gómez batió un cuadrangular producto de 3 carreras y el venezolano Gerardo Parra también la sacó del parque para dar una victoria a Milwaukee 4-3 ante los Gigantes. Y finalizamos con el básquet. La República Dominicana derrotó 75-66 a Cuba para obtener la medalla de bronce y clasificar para los Panamericanos de Toronto del 2015 al participar en el Centro Básquet 2014 que se dispuso en la cancha Auditorio de la Gente en Tepic, México. Y hasta aquí las deportivas. Elizabeth. Gracias, Yanquil Pérez. Hasta aquí les hemos presentado un compendio con las mejores informaciones nacionales e internacionales. Les agradecemos como también a todo el equipo. Esto es Noticias a Todo Vapor.